Siamo qui con Susi, la rappresentante di Portogallo, che ci fece ballare tutti 2 giorni fa con Eu quero ser tua. Oh, ¿cómo te sientes después? Yo me siento muy bien. Yo pensaba que yo podría estar muy, muy, muy triste, llorar, pero no, estoy normal, tranquila, porque yo siento en mi corazón que he hecho todo que podría hacer para llevar Portugal a la final. Y yo tengo mi conciencia tranquila y tú puedes ver en YouTube, en el Claro, a vídeo, ver. fue una Sí, actuación memorable en sí. toda Eurovisión. A ver, yo estuve allí y puedo decir que toda la arena estaba bailando al ritmo de la canción. Es que de verdad, ¿tú crees que porque ha habido demasiadas baladas ha sido un poco perjudicada por eso? Yo pensaba que sería lo contrario, que como era una de las pocas músicas que no era balada, yo pensaba que que podría ser positivo me llevar a la final. Pero la vida es así. Portugal es muy pequeño y los portugueses no quieren saber de Eurovisión. Nosotros somos 10 millones de personas y solamente menos de 1% que sigue la Eurovisión. Pero Bueno, yo no bien. puedo, pero yo no puedo preguntar por Ya, mucho. Y claro. nosotros no sabemos que tiene un poquito de política y nosotros Ya. tenemos en países del este de Europa Sí. y ellos gustan mucho, mucho de la Eurovisión y siguen. Por tanto, yo sabía que iba a acontecer, por eso no estaba triste. Claro, eso es verdad. Pero, a ver, seguramente España te habrá dado los Oh, 12 mis hermanas. puntos. Seguro, No es seguro. verdad, porque no estoy diciendo esto porque fica bien. Sí. Mis amigos españoles, ellos lo saben que fue vosotros, los españoles, que me ha dado toda la energía positiva Claro, y todo por el supuesto que cariño. sí, No es por verdad. supuesto que sí. Fue españoles, yo lo digo a los portugueses. No tengo problema ninguno. Y otra preguntita. A ver, ahora que Portugal ya no está en la final, ¿cuáles son tus favoritos para que gane? ¿Y has escuchado también la canción de Emma, de Italia? ¿Y qué Sí, te sí, sí, parece? sí, sí. La canción. Y no es por ser políticamente correcta, no es eso. Yo me gusta mucho de varias Sí. canciones. Okay. Muchas canciones son muy fuertes. Tiene baladas tremendas y tiene canciones muy, muy, muy válidas. Por tanto, yo no tengo una favorita Vale. porque toda la gente me vio bailando en el green room Sí, porque es me gusta de verdad, yo te he corazón. visto. Y de hecho unas fotos, unas cuantas fotos te hice. Pero yo te digo de corazón que no tengo una favorita porque son todas muy buenas. Me gustaría de Jute también porque es Claro. mi hermana de país y nosotros somos consideradas las divas de Eurovisión. Con Conchita. De hecho, sí, que sois las tres divas de Sí, Eurovisión este año. Conchita también tengo una. Me gusta mucho de ellas y lo quiero lo mejor para ellas, pero no puedo dividir mi corazón. Claro, entre tres no. Entre dos igual sí, pero entre tres ya Pero no. yo voy a estar torciendo y gritando por todas ellas y vosotros son increíbles. Y somos mediterráneos. Efectivamente. Nosotros tenemos que nos apoyar a Efectivamente. todos. Italia, Grecia, España. Somos pequeñitos, pero grande corazón. Eso, pues muchísimas gracias, Susi. Ni tú. Venga, hasta luego. Te hasta luego.